Hablamos con el director de este bonito complejo, ¿no? Y que en esta rueda de prensa tan interesante que se presenta aquí, realmente es fantástico. Vosotros ayudéis también a promocionar el cine y esta cultura. ¿Qué tal te has sentido en esta rueda de prensa con tan personajes tan interesantes, ¿no? Como son escritores, psicólogos. Un placer estar en compañía de estas personas tan significativas, ¿no? Y por supuesto, nosotros apoyar 100% y ratificar el apoyo tanto a Estepona como a la cultura. Esta vez, como he dicho en la rueda de prensa, de la mano de nuestra fundación, Ona Futura, que busca pues, precisamente desde una responsabilidad social corporativa abordar temas medioambientales, sociales y culturales. Y qué mejor ocasión que hacerlo pues, aquí en Estepona, que es el sitio donde mejor podemos desarrollar nosotros esta actividad. La película del exorcista, me imagino que la habrás visto, ¿no? Vas a volverla a ver en la pantalla. La vi, estaré en la proyección. La vi y además para mí significó una de esas películas que te ponen los pelos de punta, ¿no? Porque era joven y pues no era tan valiente como ahora. Entonces la verdad es que sí fue una de las grandes películas que la he visto ya en repetidas ocasiones. Muchas gracias. Nada, a ustedes. Muchas gracias. Un saludo.